El cacao, genéticamente, el género Theobroma y la especie Theobroma cacao son originarias de la parte alta, digamos, de las cabeceras de los principales tributarios del Amazonas, allá por lo que ahora es Perú. Obviamente comenzó con estos indígenas amazónicos que a lo largo de los ríos colectaban las mazorcas, los frutos del cacao maduro, y los traían a los asentamientos para compartirlos con la familia, y se comía en la familia. El cacao se comía como fruta o se fermentaba como chicha para beber algo alcohólico. Y eso hacía que se produjera dentro de la comunidad como una lluvia de semillas. En los patios, en los caminos, a la orilla de las plazas, ahí aparecían árboles de cacao porque la gente comía los cacao como hacemos ahora. Comemos un mango o un durazno y tiramos la semilla al patio. Entonces, en ese proceso de traer el cacao del bosque, llevarlo al asentamiento para que la gente lo coma, y con ese proceso de incremento de las poblaciones de cacao en los asentamientos y en las áreas de cultivo, los agricultores comienzan a ver las diferencias en el cacao. Algunos cacaos que tienen más pulpa, que son más dulces, que fermentan así, que fermentan así, y ya comienza un proceso de selección, ¿verdad? Y en ese momento un proceso de domesticación. Una vez que el cacao se distribuyó ya como un producto comercial, que fue mayormente en la parte norte de México, ¿verdad? Allí, además de la colección y el cultivo relativamente laxo del cacao en los patios y en las áreas de los asentamientos, ya se estableció propiamente la plantación de cultivo de cacao. Llegó a España relativamente tarde, en el siglo XVI, pero no fue sino hasta el XVII, final del XVII, que realmente se liberó como el mercado interno, ¿no? Que ya la demanda se aumentó, dejó de ser un producto de élite a ser un producto de consumo de masa. Y eso inmediatamente cambió las perspectivas del mercado, ¿no? Y la cantidad de producto que se necesitaba para abastecer esta demanda. Ya después, por supuesto, España y las otras autoridades coloniales distribuyeron el cacao prácticamente por todo el mundo. Muy bien, está con 91% de fermentación. 91%.